Sí. Esta es mi calle. Qué barbaridad. Bueno, esto es algo extraordinario. Yo me iba a ir al monte a probar las condiciones de la tormenta Filomena, porque decían que iba a nevar bastante y tal. Tenía todo mi equipo preparado. Aquí tengo la mochila toda cargada con alimentos, con la tienda de campaña, la esterilla, el saco de dormir de plumas, todo. Pero la nevada es excepcional, o sea, estamos atrapados. De hecho, estoy dentro del coche. Han caído unos 40 centímetros de nieve, lo nunca he visto en Madrid, así que he tenido que abortar. O sea, es como para jugársela realmente. Las carreteras están bloqueadas absolutamente, los medios de seguridad no dan abasto, quitanieves, la UME, imposible moverse. O sea, está Madrid y supongo que muchas otras provincias de España absolutamente bloqueadas por esta super tormenta que no nos podíamos imaginar. Bueno, por fortuna en la mochila llevo comida para 3 días. Y hombre, como salí de Madrid con el depósito del coche lleno, pues entiendo que puedo aguantar aquí dentro hasta que escampe un poco. Lo malo es que avisan que para pasado mañana va a helar fortísimo, del orden de 9 o 10 grados bajo cero, con lo cual la tremenda capa de nieve que tenemos se va a congelar. Hace años que no veíamos esto y supongo que ahora pasarán años hasta que volvamos a verlo. El Leonce. Joder, 2 días nevando sin parar. Curiosísimo, ¿eh? La Nacional 1 bloqueada por la nieve.